Hola, ¿cómo estás? Te habla María Emilda Cardona de mariaemildacardona.com. Bueno, hoy te voy a hablar acerca de lo que son las finanzas personales. Esta semana estaba leyendo una encuesta que hizo el banco Wells Fargo aquí en Estados Unidos y dio el siguiente resultado y fue este: las conversaciones sobre finanzas personales son más difíciles que las de sexo, política y religión. El resultado de la encuesta fue este y de verdad que me sorprendí y precisamente te cuento que en lo que es en mi fanpage, en la de Facebook, tengo más seguidores hombres que mujeres. Y precisamente en la encuesta decía que las mujeres nos cuesta más hablar acerca de lo que son inversiones, acerca de lo que soy, de lo que es el dinero. Inclusive yo que soy trader y que invierto en la bolsa de valores y vivo de mis inversiones, me doy cuenta que en el mundo de las inversiones, en las mujeres, digamos, hay un menor porcentaje. Entonces, en este orden de ideas y con el resultado de esta encuesta, está comprobado, digámoslo ya en manera científica, con una encuesta, de que a nosotros nos da mucha dificultad hablar de nuestras finanzas personales. Cuando toca uno el tema de las finanzas, del dinero, de los hábitos de consumo, de los hábitos de ahorro, de prepararse para el futuro, de ahorrar, las personas encuentran un rechazo. Y realmente, si hoy, en el presente, yo no le presto atención a esta parte de las finanzas personales, lo más seguro es que mi futuro financiero de verdad que no va a tener éxito. Así que yo te invito a que cambiemos esa percepción, esa manera de ver las finanzas, esa manera de ver el dinero y empecemos a planificar realmente nuestra vida financiera. También te quiero invitar. Para este jueves próximo tengo una invitación muy especial a un webinario que voy a dar sobre los 11 tips para ser un millonario. Yo sé que el tema en sí, ya sé por estadísticas que vos que sos mujer te da miedo hablar del tema. Y bueno, también sé que vos que a vos te da dificultad hablar del tema, pero yo estoy atreviéndome, me estoy enfrentando a este mundo, rompiendo esos paradigmas y quiero hablarte sobre esos 11 tips para ser un millonario, para realmente vivir en abundancia, porque pienso que vinimos a este mundo a vivir felices y a vivir con abundancia. Así es que te invito, regístrate en el formulario que está aquí al lado. También aquí en Facebook están las entradas, en Google Plus, en LinkedIn, en Pinterest, en fin, en todas las redes sociales más importantes que tenemos aquí en el Internet está el link de los 11 tips para ser un millonario y nos podamos atrever a hablar de nuestras finanzas personales. Y poder cambiar estos números, ¿ok? Nos vemos entonces en el webinario. Es este jueves a las 4 de la tarde, hora New York. Bueno, te dejo y nos vemos entonces en el webinar. Regístrate y atrévete a hablar de tus finanzas personales. Chao.